¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Este es The Game Hunter, un nuevo episodio de Arena of Valor. El día de hoy les voy a mostrar a Tel'Anas. Tel'Anas es una tiradora muy, muy, muy buena. Y vamos a tener este juego de Skirmish para mostrarles rápidamente cómo jugar con ella. Esta tiradora no tiene un rol en específico, pero estoy seguro que es como de control. Porque tiene una habilidad que se llama el Ojo del Águila, que incrementa el rango de una manera ridícula. Hace que los oponentes se pongan más lentos y además incrementa la velocidad de ataque. Yo creo que es demasiado poderoso para hacer un ataque básico. De hecho, a ver si podemos echar a Valheim. Valheim no se cayó. Estuvo muy cerca ahí de poder echar a Jorn y también a Valheim. Y la verdad es que ocupando el Ojo del Águila, puedes controlar mucho, mucho el campo de batalla. La segunda habilidad, que se llama la flecha perforadora, te va a ayudar a disparar tres flechas al mismo tiempo. Con ello, obviamente, puedes controlar la línea de mejor forma. A ver si puedo matar a este golem. Y la última habilidad es la flecha caótica. Esa tiene lo más especial que tiene es que dispara una flecha que sale derechito. Así que tiene que ser muy, 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 muy certero para ocuparla. Si no, vas a perder maná, vas a perder tiempo, vas a perder de todo. Y si la logra ocupar bien, cuidado, aquí tenemos a ocupar para matar a Arthur. Arthur se fue. Porque sí, Arthur cayó. Y tienes que tener mucho ojo cómo la ocupo, o si no, como te digo, va a ser una pérdida de tiempo. Lo que vamos a hacer con Tel'Anas, una cosa increíble que tiene, es que como hace el ataque normal hace tanto daño, nos vamos a preocupar de conseguir ítems que solamente incrementan la velocidad de movimiento, el daño crítico y también qué tan rápido podemos tener nuevamente disponible. Ay, nos pusimos mal en la posición ahí. Para salir rápidamente, vamos a buscar esas botitas, porque esas botas me incrementan el movimiento en 60 y son muy útiles. Tienes que salir de problemas lo más rápido posible. Todo lo que incremente la velocidad de movimiento, lo que incremente el daño crítico y lo que incremente o que te ayude a reducir el cooldown de las habilidades son excelentes para Tel'Anas. Ahí con eso se fue para abajo, perfecto. Si podemos echar abajo esa otra ballesta que está molestando mucho. Y si se dan cuenta, el daño normal que tiene es ridículo. Con esto vamos a empezar a atacar a Garnak. Y la razón que le muestro este gameplay en una batalla de Skirmish es porque es mucho más rápido. Mucho más rápido, sí. Rápidamente pueden ver a este héroe en una batalla rápida y vean exactamente cómo se desempeña en el campo de batalla. Garnak se fue para abajo, perfecto. ¿Cayó? Sí, cayó. Listo. Nos fuimos abajo, pero pudimos destruir a Garnak, que es justamente el objetivo. Y ahora vamos a comprar estas garras, que incrementan la velocidad de ataque en 25% y el movimiento en 5%. Todo lo que incremente la velocidad de movimiento y de ataque es crítico para Tel'Anas. Y como te digo, si logras conseguir tomar control del medio y ocupando el ojo del águila, no vas a tener ningún problema para mantener a los enemigos a línea. A ver si podemos ocuparlo acá. Para mantener a Arthur alejado. Y el otro, lo entretenido que tiene también el ataque final, flecha caótica, es que también va a aturdir a tu oponente. Eso es muy, muy, muy interesante. Si logra agarrar a los tres héroes, en este caso, en la misma línea, es genial. Con esto vamos a ver si podemos parar a Arthur. No, tenemos un poquito para atrás. Estamos en dificultades acá. El resto del equipo, uno está muerto. El problema es que estamos jugando con dos tiradores y un mago. Eso no nos ayuda. Si tenemos a Tel'Anas con un guerrero, con algún otra unidad de soporte, no deberíamos tener ningún problema para salir adelante en el juego. A ver si podemos echar abajo a Valheim, perfecto. Vamos a ver si podemos aturdir acá a Jorn. Y si se dan cuenta, Tel'Anas está completamente destruyendo al otro equipo. En un contragolpe nos llevamos a todos. Double kill sin ningún problema. Y de hecho sí que era triple kill. Pero bueno, si nos vamos a la parte superior, si podemos agarrar a Garnak de nuevo, sería súper útil. Tenemos un nuevo bono. Mientras tanto, espero que mis compañeros de equipo estén acabando con la torre. Estamos un poquito atrasados, ya nos están pegando muy duro la torre de nosotros. Necesitamos poder hacer un poquito de daño, hacer de que nuestros oponentes se tiren para atrás, porque si no, la cosa se nos está poniendo muy complicada. De hecho, ya está muy complicada en este instante. A ver si me voy a ir a la base solamente para poder regenerarme y estar listo para esta batalla, que probablemente sea la final, ya que se vienen todos los héroes para acá.
Y cuidado, que se viene Arthur. Y Arthur me puede echar abajo la torre sin ningún problema. Aquí Arthur echa abajo, perfecto. A ver si puedo echar abajo también a Jorn. Jorn también se fue para abajo. Y Valheim es el único que me pudo matar. Lamentablemente, Valheim está en muy buena posición. Muy bien como llegó ahí nuestro caster amigo. Y eso nos ayudó a controlar un poquitito la situación. Y todavía estamos vivos. A ver cómo vamos. Llevamos 6 muertes y 2. Hemos matado 6 y hemos muerto 2 veces. No está nada de malo. Esta es como la tercera vez que juego con Thelanas. Y la verdad es que me enamoré de este carácter. Es demasiado, demasiado rápido. En un comienzo un poquito lento. Pero una vez que llegas a nivel 5 o 6, ya puedes empezar a subir el ojo del águila. Y con eso, uff, chicos, es una bestialidad. Ok. Aun cuando este juego se ve un poco complicado, vamos a tratar de quedarnos en la línea ahora, un ratito. Porque tenemos que echar abajo a todas esas ballestas. A todas esas unidades. Mira qué rápido nos echamos abajo las ballestas. En Muramasa sería perfecto porque incrementa el ataque en 80. También tiene un ataque pasivo que no lo vamos a revisar en este instante porque está un poquito apurado. Y la cosa se nos está complicando un poco. A ver si podemos ocupar la flecha caótica. Eso sería genial. Perfecto, ya tenemos una torre abajo. Y ahora el push es ya es increíblemente poderoso. Es muy difícil para nuestro oponente de poder hacerse de esta partida. Y mira lo entretenido que tiene el ojo del águila, que también hace mucho daño. Y podemos estar fuera del rango de la torre. Eso es ridículo. Fuera del rango de la torre. Así que si puede ocupar Eagle Eye llegando, o el ojo del águila cuando está llegando a la torre, es perfecto. Eso te va a ayudar muchísimo. Se dan cuenta, recién estoy jugando con ella y es genial. 6 muertes, matamos a 6 oponentes, perdimos 2 veces y 3 asistencias. Les recomiendo mucho que jueguen con Thelanas. Como les digo, incrementele el daño crítico, incrementele el movimiento, incrementele también la forma para poder regenerar las habilidades lo antes posible. Y entre más tengas el ojo del águila en el campo de batalla, tu equipo va a completamente controlar la batalla. Amigos, este es The Game Hunter. Espero que hayan disfrutado este video cortito de Arena of Valor. No se olviden de suscribirse. Y si quieren que juegue con algún héroe en particular, déjenme saber en la sección de abajitos. Nos vemos en la próxima. Chao a todos.